Después de 7 meses de tener las puertas cerradas, cambiando sus tradiciones tras la pandemia, a quienes les tocó adaptarse a la tecnología para llegar a los feligreses, hoy las diferentes iglesias de la isla están preparadas para abrir sus puertas y congregar a sus asistentes nuevamente. Líderes religiosos afirman que es hora de que las personas tengan un espacio para la reflexión y oración, porque el encierro llevó a muchas familias a la discordia. Mucha de nuestra población ha estado pidiendo el poder asistir a la iglesia, ya que es algo muy importante en la vida del ser humano. Fuimos testigos de cómo se incrementaron en el archipiélago la gran problemática de las familias, del tanto tiempo de estar encerrado, los conflictos familiares se aumentaron, hubo problemas tan serios como que las peleas fueron tan terribles que incluso causaron muertos. Sí, ciertamente ha sido acogida esta decisión del gobierno departamental con mucha expectativa, con mucha alegría, la reapertura de los templos. ¿Hace cuánto, pastores, sacerdotes, nuestro obispo, estábamos clamando a Dios y haciendo todo para que esto se diera? Cuestionábamos decisiones de reabrir restaurantes, aeropuertos, otros lugares donde igual se conglomeran gente y era todo silenciado con la iglesia. Luego acogemos con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad esta decisión. Pero es de destacar que hay líderes que han preferido mantener las puertas cerradas de sus templos y continuar transmitiendo en redes sociales. Decisión respetable ante todo punto de vista para el pastor Aldor Brown. Dentro de nuestro grupo de pastores están las iglesias que han determinado permanecer cerrados y le hemos dicho que es respetuoso esto y ellos se han mantenido cerrados y van a mantenerse todavía cerrados, pero hay otro grupo de pastores que hemos determinado aperturar, abrir con los protocolos. Yo estoy dentro de los que ha determinado abrir con todos los protocolos de bioseguridad debido, así que nosotros ya fuimos aprobados por la Secretaría de Salud que estuvieron en nuestra sede. Las diferentes iglesias que brindarán sus servicios religiosos manejarán todo el protocolo de bioseguridad que ha establecido el gobierno departamental.